escrutinio final y observación electoral. De eso hablaremos esta mañana en República. Martes 13 de marzo, qué gusto que nos acompañe en República. Les saluda Carlos Monterrosa. En este primer bloque de entrevistas hablaremos del escrutinio final, cómo se ha ido desarrollando el trabajo del Tribunal Supremo Electoral, las disputas entre los partidos políticos. Todavía hay una disputa, sobre todo en San Vicente, por un escaño. También en Zacatecoluca, el día de ayer en la noche, todavía el actual alcalde de Zacatecoluca está en la disputa de mantenerse en el cargo. Entonces hay una discusión interesante sobre el tema del escrutinio final. Y para eso tenemos una apreciación muy interesante con Juan José Martel, diputado electo virtualmente de Cambio Democrático, y también Guillermo Langenegger, aspirante a candidato no partidario. Buenos días, bienvenidos ambos a República. Es un gusto, Carlos, estar acá de nuevo. Gracias. Decía virtualmente, pero está esperando que el tribunal... todavía, mientras los resultados no están en firme. Sí. Y en política, mientras uno no tiene la credencial, no puede estar cantando victoria. Efectivamente, pero bueno, quiero darles las gracias a ambos por acompañarme esta mañana, y me gustaría que iniciemos un poco con esto, Juan José. Bueno, los resultados para San Salvador: Cambio Democrático obtiene 11.627 votos, lo que le permite tener un escaño para la Asamblea Legislativa, y esto nos marca un aspecto relevante, interesante, y la configuración de una Asamblea Legislativa marcada por la derecha. Pero ¿cómo se ve Cambio Democrático en este escenario legislativo? Sí, yo creo que cada legislatura tiene un escenario diferente, aunque los grandes actores sean básicamente los mismos. Porque si hablamos de los grandes actores, ahí va a estar Arena y FMLN en un primer nivel, gana PCN, PDC en un segundo nivel, y en este caso se dé un no partidario como el final de este proceso. Pero en realidad, a pesar de que básicamente los actores son los mismos, los números cambian. Yo creo que hoy tenemos en los dos primeros niveles de los dos grandes partidos que polarizan, hoy lo que tenemos es un desequilibrio entre un partido que va a tener 37, 38 diputados, todavía no está definido, y otro que va a tener 22, 23. Es decir, el desequilibrio es similar al que tuvimos allá en la primera elección cuando el FMLN participó. En que el FMLN en esa ocasión, en 1994, obtuvo apenas 21 diputados, ¿verdad? Y para colmo de males, en la primera sesión plenaria se dividieron con el grupo que salió, que después fundó PD. Es decir, el FMLN está ahora en una situación distinta. Por otro lado, el resto de partidos se han más o menos mantenido en los rangos de anteriores, excepto PDC, que sube de 1 a 3, es quizás el incremento más grande. Estamos hablando de una fracción que se triplica, sí, aunque también su número es pequeño. Y en el caso de PCN, que ha obtenido, creo yo, importantes escaños. Es decir, los mismos actores, pero con una correlación diferente en la Asamblea Legislativa. Creo que ese es el primer elemento que habrá que evaluar. El segundo elemento que habrá que evaluar es que esta es una legislatura de transición en el Ejecutivo. Mire, una cosa es el gobierno del primero de mayo al último de mayo o al primero de junio, en que termina el gobierno de Sánchez Serén, y otra cosa es el gobierno que viene después. Por lo tanto, va a trabajar esa numerología, esa correlación, sí, en dos escenarios completamente diferentes. Por ejemplo, un posible escenario, posible, no digo que eso es, Arena gana las elecciones. Y yo me pregunto entonces, ¿y la fracción de Arena que en el primer año se ha estado oponiendo a los créditos ha creado dificultades para aprobar el presupuesto? ¿Lo va a hacer si su partido llega al gobierno? ¿Va a seguir oponiéndose a los créditos de un posible gobierno de Arena? ¿Va a seguir oponiéndose al presupuesto general de la Nación en la forma en que lo ha hecho, con el mismo nivel de exigencia? Entonces cambia la forma de ver las cosas. Igual el FMLN, que ahora aboga por los créditos, exige los créditos, señala que los créditos son necesarios, y si perdieran las elecciones después del primero de junio,
y va a seguir en esa actitud abogando por los créditos para un partido de signo contrario. Es decir, creo que va a ser una legislatura en ese sentido interesante. Sí. Los mismos actores básicos, dos pequeños actores que vamos a estar al final y por otro lado, actores que cambian su correlación y dos momentos distintos en esa legislatura. Ya vamos a tocar más adelante, Juan José, los temas que vislumbra la nueva legislatura y hay temas muy fuertes, muy marcados que todavía provienen de esta legislatura que va a finalizar dentro de unas semanas. El tema del agua, particularmente el tema del endeudamiento público, la aprobación presupuestaria y también lo que le va a significar en el último año de gestión de Salvador Sánchez Serén esa relación legislativa. Ya hablaremos un poco de esos escenarios, pero quiero aprovechar, Guillermo, también, bueno, un resultado que se tiene, 12.997 votos para candidato no partidario, es decir, Leonardo Bonilla se constituiría en el primer candidato no partidario que conformaría la Asamblea Legislativa y esto es relevante y es algo importante que considerar con esta configuración de la Asamblea Legislativa. Sí, no, efectivamente, bueno, muchas gracias por tenernos acá, muchas gracias a todos los televidentes y especialmente a todos los votantes que dieron su respaldo a los no partidarios. Realmente eso está una figura que nace de la ciudadanía, cansada de los mismos partidos, de corrupción, de pactos debajo de la mesa, de falta de transparencia. Nosotros somos ciudadanos igual que todos ustedes y les agradecemos ese apoyo que nos dieron en las urnas. Votaron, te digo, más de los 13.000 personas que pudieras ver en esa votación. ¿Por qué? Porque muchos de los votos fueron cruzados. Sí. Es decir, seleccionaron a los no partidarios junto con CD, con PCN, Gana, Arena, FMLN. Es interesante porque mucha gente votó cruzado por Arena y por no partidarios, por FMLN, por no partidarios, por CD y no partidarios. Entonces, es algo muy interesante. Es un voto de confianza, no lo vamos a defraudar. Todas las medidas que vamos a tomar van a ser combatiendo precisamente todos aquellos aspectos odiosos o negativos de la política actual y convertirla en lo que realmente es la política. Y siempre hemos luchado con eso y Leonardo, en este momento, y como decía Juan José, no es lo mismo verla venir que tenerla cerca. Ha reflexionado mucho en ese tema y el compromiso de él sobre transparencia y todo esto es mucho, mucho más grande. Así que un agradecimiento a todos. ¿Cómo se ve en este análisis, Guillermo? ¿En qué aspecto se ve relevante en la toma de decisiones tanto el rol del no partidario? Ya luego tendré la apreciación de Juan José para el CD. En principio uno puede decir la aritmética básica, puede decir, pero si solo son uno y uno. Pero el tema es, ya en la lógica de la toma de decisiones en la Asamblea Legislativa, ¿en qué aspecto se vuelve relevante no solamente el voto, sino la postura que puede tener el no partidario y luego pues la apreciación de Juan José para el caso de CD? Sí, creo que uno de los temas, digamos, diferentes de nuestro pensamiento es que nosotros no estamos atados a un partido político y eso nos permite o nos abre la puerta de poder respaldar propuestas del CD sin ningún compromiso de que se me va a enojar la cúpula, poder apoyar a diferentes partidos de diferentes fracciones y es más, crear una fracción entre diferentes diputados que quieren hacer las cosas bien, por el país. Y te digo, uno de las cosas y de los retos más grandes que va a enfrentar esta asamblea, como nosotros lo vemos, es precisamente combatir la falta de transparencia, la corrupción y todo esto. Hay muchas caras nuevas en esta asamblea. Hay muchos retos, incluso ya empezamos a percibir algunas divisiones dentro de algunos partidos en relación a ciertas posiciones que están adoptando sus cúpulas. Entonces, creo que muchos de los diputados han entendido el mensaje que ha dado el pueblo y es que ya no quiere corrupción, quiere transparencia, quiere sobre todo que el país ya no esté polarizado. Yo te lo digo porque yo platiqué con, lo hablábamos con José, con más de 15.000 personas y una de las cosas, es decir, esta es una encuesta boca a boca en la calle, sin cámaras, sin compromisos y la gente lo que nos dijo, mire, estamos cansados de la polarización, estamos cansados de la partidocracia, no de los partidos políticos, de la partidocracia, es decir, de la posición de los partidos o de los funcionarios de los partidos en la cual le dan la espalda al pueblo. Lo que el pueblo quiere es que le vean a la cara y le digan, mire, tomé esta decisión por esto y esto y esto. Y eso es uno de los retos más grandes que va a tener esta legislatura. ¿Por qué? Porque si no lo hacen, esta posiblemente sea la última oportunidad para muchos de los que han aparecido nuevamente, o de las caras viejas, o los dinosaurios, como dicen, en la Asamblea Legislativa. Esta creo que es la última oportunidad que les dan la población. Entonces,
el reto, uno de los retos más grandes, es que se genere unidad dentro de la Asamblea Legislativa, que podamos realmente trabajar por el país, crear un plan de nación. No es difícil, no es difícil, todos somos salvadoreños, todos estamos en este barco y todos estamos obligados a sacar este barco adelante. No importa si viene Juan José del CD o alguien del FMLN o de Arena o de Gana, todos tenemos que sacar este país adelante, el país es de todos. Tenemos que hacer una pausa, pero al regresar voy a tener las apreciaciones de Juan José. Volvemos. Gracias por continuar junto a nosotros en República. Tenía pendiente su apreciación, Juan José. ¿Qué implica, en qué aspecto se vuelve relevante la figura, el rol de CD, de los candidatos no partidarios, sobre todo en esta configuración legislativa donde un bloque de derecha va a ser marcado? No significa que va a ser monolítico, pero que Arena y el PCN pueden tener configuraciones y en el caso de Gana hasta respaldos para mayorías calificadas. Sí, yo creo que lo importante es que hay dos nuevos actores. Yo no veo a Leonardo Bonilla como un individuo, lo veo como la expresión de un esfuerzo no partidario, uh-huh, en el que, por lo que dice Guillermo, van a estar juntos, uh-huh, y eso es muy importante. Es decir, por lo tanto, más que una figura, es también un actor político y eso es un elemento nuevo, novedoso. Los no partidarios entran a ser actores políticos en la Asamblea Legislativa. Por otro lado, yo soy miembro de un partido político, con la ventaja de que nosotros nunca hemos tenido como característica, aunque en política uno nunca debe de decir nunca, como dicen, pero no hemos tenido hasta hoy en política la característica de atar al diputado. Nosotros siempre hemos creído que el artículo 125 de la Constitución de la República, donde señala que no deben de estar ligados a mandatos imperativos, es necesario para el buen funcionamiento de un diputado. Y eso nos ha permitido sentirnos orgullosos de la calidad de diputados que hemos tenido en el pasado. Solo quiero recordarle al doctor Héctor Dada Iresi, al doctor Héctor Silva Argüello, al ingeniero Jorge Villacorta, a Rubén Zamora, para poner solo algunos de los diputados que estuvieron y que dejaron un legado en la Asamblea Legislativa, que no lo hubieran podido hacer si hubiesen estado maniatados por su partido. Ahora, ¿qué da el partido? El partido lo que da es una visión colectiva. El partido lo que da es una base programática que nos hemos comprometido a cumplir. Cuando nosotros fuimos a las elecciones, llevábamos un programa. Ese programa tenía medidas, tenía propuestas y en la medida en que la población nos ha apoyado, tenemos un compromiso con esas medidas y con esas propuestas. Y de alguna manera el partido se convierte como parte de un actor legislativo en garante y en apoyo para el cumplimiento de ese tipo de medidas. Creo que esa debería de ser la relación armoniosa que debe de haber entre funcionario electo y el partido político. El problema es que eso se ha deformado, como se han deformado muchas cosas en la política. Un asesor es necesario en la Asamblea Legislativa, tener asesores, pero esa cosa se deformó y entonces se destruyó. La ciudadanía ahora, ¿qué nos está exigiendo a todos? Independientemente de si es no partidario, si es partidario, si es de derecha, está exigiendo combate a la corrupción, está exigiendo transparencia y está exigiendo calidad en la decisión que deben de tomar los entes públicos. Posiblemente la decisión no es la misma para uno de derecha y uno de izquierda, pero que haya calidad en esa decisión, de manera de que comiencen a superarse los graves y complejos problemas que tenemos en el país, que ya no se curan con lavativas ni con aspirinas y que requieren soluciones complejas de largo plazo y con recursos. Eso se tiene que hacer en un marco de transparencia y de combate a la corrupción. Eso es lo que a todos nos ha pedido la ciudadanía este 4 de marzo. Hay un asunto que quiero aprovechar, Guillermo, para tener su reacción. Hace una semana estuvo con nosotros el diputado Norman Quijano del Partido Arena y nos brindó su apreciación sobre el escenario donde se involucran los candidatos no partidarios y que tienen representación en la Asamblea Legislativa. Escuchemos su postura y regresamos con la valoración de nuestros invitados. Hay mensajes
mensaje es importante que yo no quisiera que este programa terminara sin mencionarlo. Ha entrado el primer diputado independiente. Sí. Eso merece un análisis, eso merece un programa para poderlo desglosar detenidamente por qué es que una persona entra ya sin el respaldo de un partido. Esta es la puerta abierta para que en el futuro a lo mejor 5, 10, 20, 30 independientes, que tiene aspectos favorables y desfavorables. Mario obedece a un partido al igual que yo, que tiene principios, que tiene valores, que tiene trayectoria, que tiene que rendir cuenta. Y cuando alguien entra independiente solo se debe a sí mismo o a los que lo han patrocinado. Ojo, es decir, por eso digo, tiene cosas a favor, y porque si a futuro, no estoy diciendo que este sea el caso, va a venir el narcotráfico, que ya vieron que hay diputados que con cualquier imagen que pueda tener siempre entran, y viene el narcotráfico y dice, bueno, ahora es el momento de patrocinar a cuatro o uno por tal departamento, entonces vamos a empezar con problemas. Entonces, ahí teníamos entonces las declaraciones del diputado Norman Quijano, varios aspectos que destaca sobre las candidaturas no partidarias o resalta. Hay aspectos favorables y desfavorables, ¿quién puede patrocinar su campaña? Me gustaría tener su reacción, Guillermo. Sí, la verdad que en los no partidarios es, el tema es muy diferente. Todos nosotros somos ciudadanos y todos estamos unidos por una visión común, que es trabajar realmente por el país. Te puedo hablar por los 5, bueno, hasta 16 que estuvimos involucrados en este proceso. Todos éramos personas honestas, todos estamos comprometidos con el país. Ninguno recibió dinero del narcotráfico. Lamentablemente, ese mismo día que don Norman dice eso, les agarran a un alcalde del partido vinculado con narcotráfico. No es la primera vez que lamentablemente el Partido Arena se había involucrado en esto. No es la primera vez que un alcalde funcionario de un partido se ve involucrado en este tema. Es decir, aquí no se trata de que si es partidario o no es partidario, es que todos, partidario o no partidario, estamos expuestos a recibir, ya sea una donación voluntaria o involuntaria, viniendo de narcotráfico. Y ahí es donde es importante que nosotros como candidatos o como funcionarios verifiquemos a ciencia cierta quién está haciendo la donación. En el caso de los no partidarios de esta elección concretamente, todos fuimos muy cuidadosos, no quisimos recibir, bueno, de entrada, a diferencia de los partidos, nosotros no podemos recibir donaciones en la etapa de las firmas, podemos recibir hasta después. En este caso concreto, nos dieron el Tribunal Supremo Electoral, con todos los atrasos que tuvo, nos dio un mes. Bueno, Leonardo, creo que lo más que habrá recolectado donaciones habrán sido $1,000 y con eso se hizo toda la campaña. ¿Por qué? Porque no tenemos los mismos paradigmas y los mismos bloqueos mentales que los partidos políticos. Nuestra guía y lo que nosotros hicimos fue platicar con la gente. Simple y sencillamente platicar con la gente sin todo un staff atrás, sin fotos tomando, que mire, que anda en el mercado. No, nosotros lo hicimos de la forma más sencilla y la más humilde. Ir a platicar boca a boca en la calle, platicando con la gente, escuchando a la gente. Y esa fue la razón por la cual tuvimos tantos votos. Definitivamente que se tiene que hacer una verificación. Y esa es una de las razones por las cuales los movimientos de transparencia han insistido tanto en que los partidos políticos sean transparentes con quienes les dan las donaciones. ¿Y qué hemos recibido a cambio como ciudadanos? Bloqueo tras bloqueo, no se quiere decir quién lo financió. ¿Por qué no dan esa información? Bueno, a mí como ciudadano me deja mucho que desear ese tema. O sea, si realmente estamos para la transparencia, bueno, seamos transparentes todos. O sea, no partidarios y partidarios. Y te digo, nuestra posición como no partidarios siempre fue ser transparente, decir quién nos dio el donativo, y en el caso de Leonardo concretamente lo hizo, fue quizás el más sencillo, el más humilde en hacer todo el trámite, tanto en parte de recolección como de campaña, y hizo maravillas con el presupuesto que tenía. Y te digo, a mí me ha admirado mucho en estos días que hemos estado en el escrutinio final, el compromiso de él, incluso de decirle a amigos que le ayudaron con la firma, que han estado con él toda la vida, que lo han apoyado, decirle, no, mira, yo no te puedo contratar en la Asamblea Legislativa. O sea, te digo, a mí me impresionó mucho, y a él incluso le afectó emocionalmente que un amigo muy íntimo decía, no, mira, pero es que yo te he apoyado, tenés que darme un hueso ahí en la Asamblea. Y yo, no puedo. ¿No? O sea, con todo el dolor de mi alma, no puedo.
Hay un aspecto a raíz de esto y de lo que menciona Guillermo, Juan José, y las declaraciones del diputado Quijano. Este aspecto, ¿no? Me gustaría tener su apreciación sobre esto, sobre la lectura que él tenía o que ofrecía la entrevista la semana pasada sobre las candidaturas no partidarias y que se da apertura para cosas del patrocinio, del crimen organizado. Pero eso, digamos, eso permea a los partidos políticos. Tenemos ejemplos y casos que lo muestran. Pero también en la dinámica de la Asamblea Legislativa, Juan José, hay un ejercicio de búsqueda de incidencia, de lobby, de cabildeo, de expresiones y de gremios fuertes o de sectores fuertes económicos que tratan de influir a través de búsqueda de patrocinios, a través de respaldos para que ciertas iniciativas de leyes y leyes sean aprobadas. Es como se mueve mucho la política en el país. Entonces, me gustaría tener su apreciación en función de esos elementos. Sí, definitivamente la política, y hay que dejarlo muy claro, es expresión de los diversos intereses que existen en una sociedad. No hay político que no represente determinados intereses sociales. Eso es una norma básica y la gente debe de entenderlo. En segundo lugar, la política es un asunto de correlación de fuerzas. No le puedo pedir a un partido algo que no le he dado en la votación. No le puedo pedir a un grupo de diputados que haga algo que no le he concedido a nivel de la votación. Pero también es un asunto de voluntad, es un asunto de ética y de moral, en el cual, independientemente de la correlación individual que tiene cada partido o cada funcionario, debe de cumplir con ciertos parámetros. Eso me parece que es fundamental. ¿Por qué? Porque Cambio Democrático, con un voto, no partidarios, con un voto, numéricamente somos irrelevantes. Ahí pueden decidir lo que quieran sin ni siquiera preguntarnos. Eso es real. Ahora, ¿qué es entonces lo que tenemos que hacer? Elevar el nivel cualitativo de nuestra participación para que el peso que no tenemos en lo numérico lo hagamos un peso cualitativo y por lo tanto podamos al menos cobrar una factura ética o moral frente a las decisiones que se están tomando. Eso es lo que nos queda. Y eso es bueno. Eso es bueno. Ahora, hoy son minoría, mañana pueden ser mayoría. Las expresiones de Norman, que por cierto es el diputado más votado de Arena, y esas declaraciones tienen peso por eso, reflejan en el fondo la actitud de una persona que es de pensamiento muy conservador frente a lo nuevo. Es decir, cuando alguien es demasiado conservador frente a lo nuevo, por un lado tiene que mostrar que le gusta, pero por otro lado refleja los miedos de lo nuevo. Todos le tememos un poco a las cosas nuevas, pero el conservador le teme mucho. Entonces le comienza a arrimar virtudes o defectos que no tienen. El problema del narcotráfico, disculpe, no es con los partidos como CD o no partidarios. El problema del narcotráfico, ellos saben dónde está. Y no lo han combatido porque se vuelve funcional a su diseño político en el marco de lo que ya decía. La política es juego de intereses y en última instancia Arena representa determinados intereses político-económicos en este país, como también pretende representarlos el CD, y ojalá también que los no partidarios tengan claro ese estrato de población que ellos van a tener que representar en la Asamblea Legislativa, aunque sea solo con un voto. Tengo que hacer una pausa, pero al regresar me gustaría que hablemos del escrutinio final, qué aspectos han identificado, fallas, aciertos del Tribunal Supremo Electoral. Regresamos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. En pantalla en este momento va a aparecer una nota del periódico El Mundo sobre cómo se va desarrollando el escrutinio final y me llamaba un poco la atención, Guillermo, caídas momentáneas del sistema de escrutinio final. Fue una de las noticias que publicó el diario El Mundo el día de ayer
y me llama la atención esto, ¿no? Cómo desde el trabajo que has estado realizando, porque sé que usted ha estado ahí en CIFCO, sobre el escrutinio final. Ayer en un espacio de entrevista, el magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral, Julio Olivo, mencionaba que ya llevaban arriba el 76% de las actas verificadas y que la expectativa es terminar este día, ¿no? Finalizar este día este escrutinio. Pero me gustaría tener su apreciación. ¿Se han generado inconsistencias muy marcadas y en qué aspectos, sobre todo en el escrutinio final, en el llenado de las actas, particularmente para la Asamblea Legislativa? Sí, fíjate que creo que lo primero que resalta es el famoso error del script. Sí. Eso es terrible. Terrible, no solamente por las falsas expectativas que crearon de las caras nuevas, sino que es terrible por el hecho que el Tribunal Supremo Electoral se le dijo una y otra y otra y otra vez, hagan pruebas, revisen a esta empresa, y no lo hicieron. Eso es lo primero que resalta. Ahora, en cuanto al sistema, bueno, las caídas también llaman la atención, ¿verdad? No es algo que debería haber pasado, sin embargo, bueno, lo lograron levantar. No hubo cambios, o sea, no se percibe que haya habido algún tipo de mala fe en este tema. Errores, muchos, inconsistencias, muchas en el llenado de las actas. Creo que el Tribunal Supremo Electoral pudo haber hecho una mejor labor en cuanto a la capacitación de las personas. No es un solamente error del Tribunal Supremo Electoral, lo reconozco. Es un problema también que se da en la Asamblea Legislativa, que primero no le aprueban el presupuesto que se necesitaba, y bueno, con el presupuesto obviamente vienen las cuentas, ¿verdad? No se trata de darle cheque en blanco, se trata que justifiquen bien y se hagan las cosas. La parte más que más le recortaron fue precisamente la parte de la capacitación. Entonces, parte del problema es del Tribunal Supremo Electoral, que no la pudo hacer adecuadamente, y parte de la Asamblea Legislativa, que no se la aprobó, y el Ministerio de Hacienda, que tampoco presenta les hace un recorte tremendo. Y así, bueno, Juan José, que ha estado en este tema, sabe que es importante. Los magistrados le aguantaron eso. Hacienda, yo le tiro los papeles al ministro. Yo también, lo hubiera hecho, y eso lo dije a varios magistrados. Entonces, bueno, regresando al tema, ¿en qué terminó este tema de la mala capacitación? Encuentras muchos errores en las actas. De hecho, tengo idea que hay alrededor de 400 actas de las, en el caso de San Salvador, 2507, que están siendo revisadas por el organismo colegiado, porque fueron llenadas. Especialmente hay errores graves en cuanto a los votos cruzados. En el caso nuestro, por ejemplo, en la capacitación se les dijo a los miembros de la Junta, no se les explicó que si tú marcabas por 1, 2, 3 o 4, era un voto entero. Entonces, esas marcas han sido puestas en voto cruzado, o sea, han sido contadas como voto cruzado. Es un error, error conceptual. Al final del día, en eso no nos ha afectado en cuanto a voto. En lo que sí hay un error conceptual muy grande y sí ha causado problemas, no solamente a los no partidarios, sino que también a los partidos, es en el tema del llenado de las preferencias. Sí. Porque si tú ves, sumas las preferencias, especialmente en voto cruzado, que es más evidente, si sumas las preferencias y luego las revisas, o la marca de voto cruzado y la revisas con las preferencias, no te cuadran los números. Bueno, he visto una en la cual tenía CD, tenía dos votos, y cuando ibas a la marca tenía una marca. O sea, ¿cómo es posible? Al menos ese ciudadano tuvo que haber hecho, al menos cada uno de esos dos ciudadanos tuvo que haber hecho una marca. Entonces deberían de ser dos marcas. Y lo mismo ha sucedido con PDC, PCN, en todos. Entonces, ¿qué hace esto? Distorsiona el tema de las marcas que ha tenido cada uno de los candidatos. Ese es un tema que definitivamente el Tribunal Supremo Electoral tiene que cambiar, porque hay muchos candidatos que no están contentos con lo que ha pasado, y especialmente con sus dirigentes políticos. Entonces, ahí es donde probablemente el mayor error y la mayor inconsistencia es en ese llenado de actas. Errores, había uno que incluso sumabas y te daba alrededor de 1500 votos. Arena tenía 869, o sea, absurdo cuando solo tenés 600 papeletas. Esta gente no entendió, o lo hizo en dolo. Hay también actas que no se encontraron, o sea, no nos las dieron, tuvieron que irlas a buscar. En algunos casos ni siquiera la fiscalía la tenía. Eso te deja también algunas dudas. Ahora, que estos errores afectaron los resultados, al menos en San Salvador, yo te diría que no, las tendencias son bien marcadas. Hubiera habido un poco más de votos, un poco más de marcas o menos para uno que otro, pero al final, gracias a Dios, no ha habido estas inconsistencias o errores, no van a afectar los resultados, y en eso el pueblo puede estar tranquilo, que su preferencia,
o sus votos han sido respetados de una gran manera. El proceso general ha sido bastante transparente en eso. Ahora bien, Juan José, por su experiencia también en la Junta de Vigilancia Electoral, retoma un poco las declaraciones del magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral, Julio Olivo, y él insiste de que el objetivo, desde su perspectiva, es tener un sistema autónomo de registro y de procesamiento de datos, porque como está planteada la situación, básicamente Smartmatic, lo digo textual, así como lo mencionó el magistrado Olivo, Smartmatic le alquila el software al Tribunal Supremo Electoral y solo dice le queda una USB con datos, y la expectativa es que el mismo Tribunal Supremo Electoral tenga las condiciones tecnológicas para hacer este procesamiento, y por eso fue el objetivo de la cooperación con Corea para los escáneres, que en función de él dice que sí trabajaron y sí funcionaron de manera efectiva. Me gustaría tener su apreciación de esto, Juan José, a raíz de que ha estado en la Junta de Vigilancia Electoral, la Junta de Vigilancia le lleva seguimiento al escrutinio, y para detectar estos aspectos, tanto de la tecnología, el procesamiento de los datos, pero también las garantías de que el Tribunal Supremo Electoral en las futuras elecciones, mientras el sistema no cambie, tiene que asumir este grado de complejidad que significa el sistema electoral. Sí, no, gracias. Yo soy miembro de la Junta de Vigilancia Electoral y además de eso fui magistrado un periodo y administramos 3 elecciones. Creo que algo aprendí. En ese sentido, ojo, una cosa es la agenda mediática, uh-huh, en que los medios toman ciertas cosas como lo más importante, pero otra cosa es la agenda real de las decisiones electorales. En materia electoral hay 2 grandes escrutinios que tienen base jurídica, únicamente. El primero es la noche de la elección, cuando cada junta receptora de votos cuenta los votos. Ellos son los que tocan la papeleta del ciudadano, cuentan los votos y lo transforman en un acta, que el acta debe reflejar lo que pasó en la urna, y la urna refleja la voluntad de los ciudadanos que llegaron. Eso es lo primero. Si ese paso sale mal, tenemos mal el resto del proceso, porque si el acta no recoge los votos están, entonces ahí se generó el primer problema. Porque la primera falla es la falta o la débil capacitación que hubo para los miembros de la Junta Receptora de Votos. El segundo paso es aquí en San Salvador, lo que hemos visto en el CIFCO. Llegan las actas y sobre la base de las actas se definen entonces los resultados y el Tribunal Supremo Electoral, uh-huh, define los ganadores. Es decir, uh-huh, la esencia del sistema electoral, amigos y amigos, es cómo el voto ciudadano se transforma en escaños legislativos. Uh-huh. Ese es el punto. A través de esos 2 grandes procesos, en medio está la transmisión de resultados. Y me refiero a eso. Sí. La transmisión de resultados es un proceso que no tiene base legal, que solo tiene una base jurídica, mediática, para generar información que no es oficial, pero que es muy cercana a la que va a existir más adelante, y generar tranquilidad. Las elecciones son la operación logística más grande que tiene un país en tiempos de paz, y por lo tanto deben de hacerse simulacros de esa noche de transmisión y de procesamiento de resultados. No hay ningún software en el mundo que sin haberse probado al 100% va a garantizar que va a funcionar al 100% ese día. Además de eso, no es que yo traiga un software, es el mismo para cada elección. Cada elección en cada país tiene características diferentes y por lo tanto para cada caso se elabora un software distinto. ¿Por qué el tribunal no preparó los simulacros? Ahora es muy fácil echarle la culpa a la empresa, y más que viene el elemento ideológico que es de Venezuela. No, la culpa es que no se hicieron los simulacros a nivel nacional que hubieran permitido detectar esa falla. Primer elemento. Segundo elemento. ¿Y qué pasó con el software coreano? Entiendo que el software no lo regalaron, entiendo que lo que regalaron es el cajón, ¿verdad? Correcto. Pero el software se compró. Es como cuando le dice la telefónica, mire, le voy a regalar el celular, pero se compromete a este plan, ¿verdad? Este es el mismo diseño, ¿verdad? Pero en todo caso, ¿y qué pasó con ese conteo paralelo que tanto revuelo generó en los medios de comunicación? Que si iba a coincidir, que no. ¿Qué pasó? ¿Dónde está? ¿Alguien lo ha visto? No. Entonces, ahí cuánto dinero hay tirado, y por eso no vamos a demandar también. Tercer elemento, cuando se detectó el problema, y lo detecta Smartmatic, el problema del script, avisa.
la decisión de parar eso era una decisión del Tribunal Supremo Electoral. Ellos no podían detener un proceso si no tenían la autorización de los magistrados. ¿Por qué los magistrados esperaron tanto tiempo, horas y horas, hasta que se armó el escándalo? Quizás creyeron de que nadie iba a decir nada y se iban a quedar con el errorcito. Ajá, no sé. La cosa es que hasta que se armó el escándalo por los mismos afectados, es que se corrió a resolver eso. Ahora, qué fácil es echarle la culpa a una empresa, hasta con elementos ideológicos, cuando en realidad esas cosas también tienen una enorme responsabilidad por el lado del Tribunal Supremo Electoral. Quiero darles las gracias a ambos por haberme acompañado, Juan José, Guillermo. Muchas gracias por haber estado conmigo esta mañana. Vamos a seguir platicando y sobre todo ya cuando se instale la legislatura tendremos muchos temas que abordar de lo que viene el trabajo de la Asamblea Legislativa. Gracias por haber estado. Gracias a ti y gracias a los televidentes. Feliz día. Gracias, muy amable. Permítanme una pausa. Continuamos con más entrevistas.